Hola, bienvenidos un día más a este canal. Bien, en el vídeo de hoy vamos a hablar de un nuevo juego que se llama Fatal Compass, como lo vemos aquí. Ok, se lo he recomendado. Vamos a iniciar, nos pide un Facebook para iniciar. Nosotros meteremos uno. Bien, una vez ya metido el Facebook, te pondrá conexión satisfecha y te mandará aquí. Que aquí es donde tenemos que elegir si queremos que sea hombre o mujer el género de nuestro personaje. A ver, no está mal, ¿vale? Es aquí elegir el estilo de ropa que quieres que tenga. A ver, me gusta más el... A ver el último. Este me gusta más. El que más me gusta. Aquí pones el nombre del jugador, o sea, el tuyo. Vale, ya lo hemos creado. Esta sería la creación de tu avatar. Lo que viene siendo. El juego es un nuevo FPS. Si te gustan los shooters te van a gustar este. Exactamente. Bien, aquí vemos que somos como bastante gente, ¿no? Hay un montón de personas aquí. Es como estilo MMORPG, por así decirlo, pero en versión shooter, porque mira cuánta gente hay. Vale, vamos a tener que hacer misiones. A mí me parece de lo más guay, de lo más entretenido, porque es como MMORPG, pero en 3D, pero movible. Bien, hemos subido de nivel 2. Este sería la persona, ¿vale? Vamos a seguir haciendo las misiones. ¿Dónde tenemos que ir exactamente? Tenemos que ir aquí. Si le das aquí este botón, nos vamos moviendo automáticamente. Reportar para Du. Vale, tal. Vamos a hablar con este hombre. Vale, aquí se ha bugueado. Estamos tres personas ahora mismo aquí en un sitio, ¿vale? Estamos utilizándolo lo mismo. Maldito coronavirus. Bien, la siguiente parte o misión que tenemos que hacer. Yo lo veo bastante, a mí realmente me gustó, ¿vale? Me parece de los mejores que he visto y que realmente os puede gustar, ¿vale? Solo míralo como es. Vamos a darle First Armament, ¿vale? Ok, nivel 3. Nos ha dado la primera arma. Este sería como para comprar armas, si no me equivoco, como hemos entendido en inglés, para comprar mejoras y armamento. Vale, vamos a seguir haciendo la misión. Aquí sería ya lo que tenemos de armas, un revólver y una AR-44, vale. Lo tenemos que equipar a lo mejor. Ah, vale, esto, la mejora tenemos que equiparla. Equipar, perfecto. Vamos para atrás y ya está. Vamos a la siguiente parte. Así hasta llegar al pequeño gameplay. El servidor, como he dicho, está como empezando. Es un juego que está todavía en fase de desarrollo, pero que realmente a mí me gusta, ¿vale? Está en fase de desarrollo, pero que a mí me gusta y es bastante entretenido. Vale, vamos a ir a... me imagino que a la zona de batalla. Go. Tenemos que ir como conquistando parte por parte, tierra por tierra. Y realmente yo lo veo una pasada. ¿Probarlo? Yo solo digo, probarlo. Los requisitos del juego, cuánto pesa, cuánto ocupa, cuánta RAM necesita, lo dejaré en la descripción. La descripción del vídeo es lo que se encuentra aquí abajo. Bien, también si te gustan juegos variados de estilo MMORPG, MOBAs, cosas así, hay bastantes que subo al canal. Incluso de si te gustan especial de Free Fire, por ejemplo, también subo las noticias y cosas. Vamos, ahí. Ah, por esto de aquí, a ver. Ah, tenemos que ir matando... ¿Dónde está el monstruo? Abajo hay uno. Vale, primera kill. Tenemos que ir haciendo así como... Viene. Creo que si me disparo... No, pensaba que me había hecho daño. ¿Qué es esto? Qué guay, ¿no? Podemos coger incluso mejoras y todo. Vale, mira, ahí hay uno. Aquí. Perfecto, dos kills. ¿Cuántos necesitamos? Vale, necesitamos llegar. Según lo que veo. Vale, que nos da.
Bien, vale, estamos, ya hemos exterminado más o menos a todos, creo. Estamos cogiendo como cofres que se encuentra aquí en el mapa. Este más, perfecto. Ese aquí otro. Vale, vamos a ir. Aquí arriba me imagino que tenemos que llegar. Ah, mira, aquí hay otro para abrir. Vale, perfecto, hemos cogido más mejoras. Y vamos hasta donde nos sigue el mapa, ¿no? Que es aquí. Vale, hemos cogido otro de basic. No sé qué. Creo que ya estaría, ¿no? Ya hemos pasado la primera parte de este juego, que estamos viendo que es como hacer misiones, pero con shooters, ¿vale? Shooter, disparando, haciendo disparos, jugando con disparos. Perfecto, esto es lo que hemos conseguido. Regresar a la ciudad, gracias, ¿vale? Bien, ya estamos donde hemos llegado, ¿no? De la misión. Y vamos a hacer la siguiente. Hay que tenerle paciencia, ¿vale? Mucha paciencia al, por así decirlo, al servidor. Algunas veces os puede ir un poco lento. Si tenéis buen wifi no tiene que daros problema. Y vamos a ver qué tenemos que hacer ahora. Hablar con les. Un mensaje. Este hombre de aquí no se mueve, el de al lado. Estamos todo el rato con pegados a él. Vamos a hacer la siguiente misión, que es como matar a una vaca. Ah, no, coleccionar vaca. Recolectar. Broken Spetenenario y ni sé qué. Vamos donde, creo que tenemos que ir donde están en guerra. Como vemos en el mapa hay bastantes zonas, en la que pone Peace, que es paz, y en el otro que pone como zona de guerra. Vamos al siguiente. Vale, llegamos nuevamente. Ya está aquí la gente. A ver si encontramos lo que nos pide. Tenemos que buscar como frutos o como unos strawberry, así decirlo. A lo mejor hay en esta caja. Vale, a lo mejor encontramos en estas cajas. Mira, qué hecho. Vale, hemos cogido uno. Y del otro, batea satisfactoria. Vale, aquí creo que se podemos encontrar. Los strawberries creo que nos lo dan los... Vale, ya tenemos dos. Creo que nos lo dan los bichos. Vale, las plantas ya las hemos encontrado. Se encuentran aquí. Estas son las plantas, ¿vale? Ahí hay otra. No las había visto. Tres de vaca. Hemos conseguido una vez. Creo que alguien nos está disparando. ¿Nos puede hacer daño? No, no creo que nos pueda hacer daño. Ah, este sí, este sí. A por esto, la siguiente vaca. Ah, no, pues nos ha dado super polímer. Nos falta uno más. A ver si encontramos alguna otra. Vale, ahí hay una, ahí enfrente. Tampoco me ha servido mucho. Ahí hay otro. A ver si lo conseguimos. Aquí sí, ya hemos conseguido una misión. Nos falta el otro. Que es... Uy, va, va. Vale, perfecto. Y ya nos podemos ir. Ya hemos hecho la misión al completo. Nos llevamos todo lo posible, ¿no? Vamos a conseguir todo. Y más o menos de aquí vamos a ir conquistando como mapa a mapa. Si te gusta el juego,
es ir conquistando los mapa a mapa y ir avanzando en las zonas de guerra. El juego está muy bien, pero vemos que puedes editarlo como tú quieras, más o menos a tu personaje. La movilidad también es muy buena. Está todavía en fase de desarrollo. Como hemos visto a la hora de disparar, falla un poco, pero de ahí está en fase de desarrollo y que está muy bien. Mira cómo pone arriba, Fatal Compass, hay muchos como estilo. Mira, 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 atento. Si alguien ve esto así, si alguien ve esta entrada así, puede pensar que es de Apex, lo prometo. De Apex Legends, o no, mira. En vez de Fatal Compass, pones a ver aquí abajo. Uno es de Deploy. Si queremos cambiar de personaje o por el estilo. El otro es lo que tenemos dentro de nuestro. De lo que vamos. ¿Cómo se dice? Recolectando, ¿no? Todo lo que recolectes lo puedes utilizar después. Así que es bueno que recojas lo máximo de cosas posibles para cada misión. Vemos que hay un montón de personajes especiales, cada uno con su arma, ¿no? Cada uno es especial con su arma, que se consigue avanzando en la historia. En opciones puedes poner tú lo que veas, más o menos la sensibilidad, los gráficos, como lo quieras ver. Yo lo he puesto lo que viene por defecto, bajo y medio, porque mi móvil es de media baja, perdón, media gama, y vemos que todo viene por defecto. Aquí, ah, vale, aquí esto yo creo que es mejor. Aquí decirle exactamente que no se mueva la hora de disparar. No olvides suscribirte, dejar un gran like y compartirlo, ¿vale?